Hoy nos encontramos en la plaza de la iglesia de San Pedro de Calanda, junto a la fachada del templo parroquial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ven, ya está todo preparado para esas jornadas de convivencia de la ruta del tambor y del bombo. Y vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana en todo el Bajo Aragón Histórico, con multitud de actos, uno de los más numerosos este, pero también en otras comarcas van a tener muchos actos que dependerán del tiempo. Y vamos a ver porque estamos ante cambios. Estrenamos mes, mañana, precisamente el mes de abril, despedimos hoy marzo. Y como ven, están los suelos mojados porque ha pasado ya una primera línea de inestabilidad, porque nos está cruzando ahora mismo un frente frío procedente del Cantábrico, que ha reactivado las tormentas. Se han producido chubascos y seguirán, atención, produciéndose durante toda la tarde, incluso esta noche, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta. Tampoco esperamos tormentas violentas como las de verano, pero sí que puede haber instantes en los que la lluvia e incluso granizo de pequeño tamaño puede afectar a alguna población. Seguiremos pues con el fin de semana, pero mañana ya entra el cierzo, aunque por la mañana pueden producirse todavía chubascos débiles en cualquier caso, y ya a mediodía por la tarde entrará el cierzo del noroeste, limpiará la atmósfera, se llevará las nubes y eso sí, hará bajar las temperaturas y hará bajar también la sensación térmica. Eso sí, se llevará consigo también el riesgo de precipitaciones, así que lucirá el sol a pesar del ambiente fresco. Y el domingo más de lo mismo, cielos despejados, sobre todo en los que vayan a ir a Motorland, cielos despejados con viento, rachas incluso moderadas o incluso fuertes del noroeste, pero sol y ausencia de precipitaciones. Y nos despedimos precisamente con un refrán que hace referencia a ese mes que estrenamos mañana, que dice: la llegada de abril es primavera, la savia y la sangre altera. Que pasen un feliz fin de semana.